verdad que en estos momentos tenemos dos procesos en paralelo, ¿no? Por un lado, la recomposición salarial, la paritaria docente, con un porcentaje muy importante, la mejor oferta salarial que se ha hecho hasta el momento, de un 25% de incremento, complementando con material didáctico, con una cláusula de recomposición salarial si la inflación es por encima del 25%, con un aumento que va directamente al básico y se incorpora de manera lineal hacia los jubilados con los porcentajes correspondientes. Bueno, todo un trabajo muy grande, más otros 20 puntos vinculados a carrera docente, vivienda, concursos en todos los niveles educativos, algo que realmente hemos trabajado muchísimo y que creemos que es la propuesta que van a aceptar finalmente los docentes. Por supuesto, se tienen que acercar a las escuelas, votar en cada una de ellas. Esto se va a conformar en la asamblea del día de mañana para saber el resultado final. Y en paralelo estamos trabajando la semana de la ley de educación provincial. Todas las escuelas han convocado a las familias, a los chicos, están trabajando los docentes para hacer sus aportes a algo que creo que va a ser histórico en la provincia de Santa Fe, que es tener su propia ley de educación, una ley que involucre políticas a mediano y a largo plazo que nos permitan un crecimiento y una mejora permanente de la educación. Ahora, ministra, ¿qué avance esta ley para la provincia, no? La verdad que es un avance sumamente importante, se ha hecho también de una manera muy original, muy de avanzada, con la participación de todos, con foros ciudadanos, con la participación de especialistas, los mejores a nivel nacional y latinoamericano, con el trabajo que venimos desarrollando también con los legisladores que han conformado una comisión bicameral donde este tema se viene tratando como prioritario. Hay varios proyectos ya presentados, vamos a presentar también nosotros un proyecto que incluya el insumo de todo este trabajo, ¿no?, de participación ciudadana, de trabajo con los docentes, y que realmente nos permita salir de una discusión que a veces es coyuntural y que nos lleve a esa mirada que tenemos que tener en educación, que es a largo plazo, algo que necesitamos siempre, que a veces nos cuesta más, pero que es fundamental para un proceso como el educativo, que es de largo aliento. Sí, sí, aportar opiniones, proyectos, ideas que siempre suman a cualquier proyecto, digamos, ¿no? Así es muy importante que todos participen. También hay una página web, Ley de Educación, Gobierno de Santa Fe, así se pueden acercar cualquier ciudadano y transmitir sus propuestas, sus críticas y su mirada, en definitiva, sobre el proceso educativo. Ministra, Milagros Santillán la saluda, muy buen día. Buen día, Milagros. Bueno, hasta hace un poco tiempo se dieron a conocer los resultados del Aprender 2016, y, bueno, sorprendieron algunos hallazgos durante el primer informe de lo que fue esta modalidad, ¿no?, de encuesta, de estadística. Preguntarle si cree que, más allá de esta ley provincial de la que usted está bregando, ¿cuáles son los puntos fundamentales que cree usted que se hallaron allí en el Aprender 2016? Porque se habla mucho de la calidad y la distancia entre la educación pública y la educación privada. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis muy intensivo de los resultados de Santa Fe, ¿no? A partir de que nos llegó todo el material, comenzamos a trabajar, detectamos que habíamos avanzado mucho en ciencias sociales, naturales y lengua, y que tenemos algunos déficits importantes en matemáticas. Ahí hay que poner un foco muy, muy, muy fuerte. Hemos comparado nuestros resultados con la media nacional y Santa Fe sigue estando por encima de la media nacional, pero la verdad que el resultado que creemos más significativo es que en Santa Fe hay menos desigualdad educativa. Hemos comparado escuelas públicas con privadas y la verdad que las diferencias son mucho menores que las medias nacionales. Hemos comparado lo mismo con escuelas rurales y escuelas urbanas y hemos detectado que son muy pocas las diferencias. Tenemos escuelas rurales realmente con resultados excelentes que pronto vamos a dar a conocer en un informe completo, porque creemos que la ciudadanía debe también conocer qué está pasando con la educación en Santa Fe. Al margen de las valoraciones que se han hecho a nivel nacional, todos tenemos que saber qué pasa con la educación santafesina.
y creemos que hay cosas interesantes para mostrar. Creo que mostrar una mayor equidad, mostrar que los chicos están teniendo igualdad de oportunidades, están pudiendo acceder a la educación superior, es un resultado muy, pero muy importante que hay que afianzar y que hay que trabajar mucho todavía, ¿no? No, de ninguna manera hay que bajar los brazos, todo lo contrario, hay que seguir insistiendo en un camino que ya nos está dando algunos resultados positivos. Ministra, bueno, más allá de la media y de la particularidad que usted resalta en provincia de Santa Fe, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la educación pública, preguntarle por qué a nivel nacional Argentina todavía no ha alcanzado la cantidad, por lo menos a otros países, en relación a otros países latinoamericanos, de egresados universitarios con los grandes polos universitarios que hay aquí a nivel nacional y también a nivel provincial, porque en provincia de Santa Fe hay importantes polos universitarios. Sí, yo creo que hay un cambio cultural que hay que dar, ¿no? Estamos viendo que las carreras universitarias en particular están demorando el doble del tiempo estipulado. Hoy todos los jóvenes quieren tener una vida más de presente, de lograr más rápidamente tener algún título que les permita una inserción laboral, la constitución de su familia, el desarrollo de un proyecto de vida más sólido a partir de una educación superior ya terminada. Creo que esto se condice con que en paralelo nosotros hemos aumentado más de un 50% la matrícula de las tecnicaturas superiores en Santa Fe. Esto, bueno, se dio en paralelo, ¿no? Nosotros tuvimos un gran incremento de chicos que acceden, que terminan estas carreras, que sin duda son más cortas, más prácticas en muchos casos, porque les permite una inserción laboral más temprana. Y estos son cambios culturales que hay que atender, ¿no? Es una situación de época que es diferente a la que vivimos nosotros, inclusive, donde se miraba a la carrera universitaria con gran anhelo y con muchas ganas de estar el tiempo que sea necesario para alcanzar ese título. Bueno, hay miradas diferentes, hay otras opciones también, opciones que por ahí motivan más a los chicos, y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta y trabajar en ese sentido. Nosotros hemos puesto el foco también en acercar la educación superior a los barrios, personas que ni siquiera se planteaban seguir un estudio superior. Hemos puesto el foco en desarrollar carreras terciarias en polos tecnológicos, en parques industriales muy cercanas al sector productivo de cada región santafesina. Bueno, son todas miradas diferentes y nuevas que creemos que nos ayudan también a vincular a los chicos mucho mejor con la educación. Claudia, se habló días atrás que, pasando a plano político, que quizás podrían ofrecerle una candidatura a legisladora nacional. Bueno, la verdad que no se ha hablado nada de todo esto. Uh-huh. Por supuesto que siempre hay reuniones partidarias, sobre uh-huh. todo en el marco de un frente político como claro. es el Frente Progresista. Va a haber una cantidad de reuniones, falta muchísimo tiempo para ese tipo de definiciones, pero yo por hoy estoy realmente muy ocupada con la educación y con muchísimo trabajo. ¿Le llegó esa versión, no? Sí, por supuesto, claro. Ya me lo han manifestado varios medios. Bueno.